noches. Muchas gracias por sus aplausos. Para nosotros es un día muy señalado el día de hoy. Y bueno, me gustaría dedicar esta marcha a una persona que nos dejó, que es padre Antonio Sánchez, el cartero, que es padre de un componente de Carmelo, que fue capataz de los Monteros y que este pequeño homenaje para ellos. Dedicada al 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá del Río. Una marcha que evoca esa tarde-noche del Jueves Santo en la localidad sevillana y a una corporación crucera. Marcha que en su versión original incluye el uso de coro y de órgano, estrenada así por la Banda Municipal de la Puebla del Río. En definitiva, una de las marchas de moda de estos últimos años. Escuchamos la Virgen de las Angustias. De la Puebla del Río. En definitiva, una de las marchas de moda de estos últimos años. Ahora hay un pequeño desajuste. La marcha que acabamos de tocar es esta, Virgen de la Angustia. Victoria Reina de la Humildad es una marcha compuesta en 2023 por Guillermo Gómez, componente de esta formación, dedicada a la Virgen de la Victoria de la Hermandad de la Humildad de Lebrija, a la que acompaña la banda cada tarde-noche del Miércoles Santo. Una marcha de carácter alegre, con un inicio dulce y apreciable, seguido de un tema con tintes romanos, un fuerte con carácter, una exposición del tema principal y un trío suave que finaliza en fortísimo con un carácter triunfal. Bueno, como veis, es una marcha que se va a estrenar en este concierto y una marcha que ha compuesto un componente de la banda para una hermandad que le tenemos mucho aprecio, que es la hermandad de Lebrija, que llevamos ya varios años con ellos. Creo que hay algún miembro de aquí de la Junta y les agradezco que hayan venido desde Lebrija. Y bueno, creo que es un momento muy especial para el compositor y le quiero ofrecer la batuta para que sea él el que haga el estreno oficial de la marcha. Así que un fuerte aplauso. Jesús Nazareno, marcha compuesta en el año 1987 por los músicos Rafael Huerta Soria y Juan José Puntas Fernández. Está dedicada a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, el Señor de la Isla. Es una marcha icónica de nuestra Semana Santa, siendo pieza indispensable del patrimonio musical de la ciudad. Destacar sin lugar a dudas su fuerte de bajo, así como su trío, que nos evoca a la noche de Jesús Nazareno, concretamente a esa jornada donde la ciudad de San Fernando se congrega en torno a él. Escuchamos Jesús Nazareno. La siguiente marcha que vamos a escuchar es Rosario de Montesión. Esta marcha fue compuesta por el músico Juan Velázquez Sánchez en 1986, siendo estrenada al año siguiente. Está dedicada a María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos, coronada de la Hermandad de Montesión de Sevilla. Fue una marcha muy popular en los repertorios de las bandas a finales de los 80 y principios de los 90 hasta su progresiva desaparición. Lo más destacado de la pieza es el fuerte de bajo, donde la percusión imita el tintineo de los rosarios de oro que llevan colgando los varales de palio de esta dolorosa sevillana. La última marcha que va a interpretar la banda es la compuesta por Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros Pérez. Está dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza de Triana Coronada, así como al cofrade trianero Esteban Romera, que fue el que encargó la composición de esta marcha. La misma mantiene la esencia de la calle Pureza, cuando una vez al año llega esa noche mágica donde la esperanza surca por las calles de su barrio. Mantiene pues un carácter festivo y lleno de alegría, teniendo su punto álgido en el solo de saxofón, donde podemos encontrarnos cara a cara con la esperanza y poder sentirnos arropados por su presencia y majestuosidad. Pero bueno, ya yo creo que con esta pieza última ya se ha notado que estamos que el domingo de Ramos está aquí, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, tenemos preparado también un pequeño regalo para finalizar. Y bueno, nada, desearos que tengamos una buena Semana Santa, que nos respete el tiempo. Vamos a ver, estamos ahí independientes, ¿verdad? Todo el mundo, porque hay mucho trabajo ahí, tanto por parte de vosotros como la nuestra, como sabéis, y es una pena que no podamos lucir nuestro trabajo. Así que nada, desear que sea una espectacular Semana Santa, así podemos disfrutar de ella, y bueno, os dejo con los bíceps. Muchas gracias. Con nuestro, como sabéis, nosotros intentamos llevarlo por bandera, con nuestro golpe de tambor. ¡Vamos!